You do know what day it is today, don't you? Is it Mommy's birthday? Is it Bibi's birthday? Nope. But today is a very special day, all the same. A special day for a special someone. You may have forgotten, but I haven't. Happy birthday. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Luego de la sonada ruptura entre Kojima y Konami, Kojima fundó su nuevo estudio, y en el E3 de 2016 sorprendió al mundo presentando uno de los trailers más enigmáticos en la historia de los videojuegos. Please enjoy. Uno que mostraba a Norman Reedus desnudo en una playa junto a un bebé, con manos marcándose a su alrededor. Luego de lo cual, veíamos aparecer muchos animales marinos varados. Un tráiler tan raro que inicialmente solo nos pareció algo conceptual y decidimos dejarlo pasar. Hasta que a finales de ese mismo año, durante los Game Awards, vimos una cinemática en donde el personaje de Guillermo del Toro y el de Mads Mikkelsen hicieron su aparición. Una escena tan fuera de serie que nos cautivó e intrigó más allá de lo que podíamos explicar. Y al no encontrar un videoanálisis digno sobre lo que acabábamos de ver, decidimos analizarlo nosotros mismos. Fue en ese momento en el que el universo se alineó y Trailerama nació. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Al año siguiente, nuestro interés se incrementó mucho más cuando vimos el tráiler de los Game Awards 2017. En donde toda una serie de nuevos enigmas nos asombraron. Sam. Shut up. Don't even breathe. Y realmente nos hicieron pensar que estábamos ante el juego más extraño e increíble que se hubiera podido hacer. Ah.
around this. Help me! Help me! Un tráiler tan magnífico que se convirtió en la fuente a la que más recurríamos en nuestros análisis de ahí en adelante. Pues este estaba lleno de conceptos y detalles específicos que estarían presentes en todos los trailers que siguieron. Después vino el E3 2018. Sam Porter Bridges. The man who delivers. En donde por fin vimos un poco de la jugabilidad. Supimos un poco más sobre la historia. So, you have dooms, like me. Que aunque seguía siendo difusa, al menos nos dio ciertas bases sobre las que nos podríamos apoyar. No, but I can sense them. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. Pero a partir de este punto, hubo un pequeño cambio en la percepción del juego, pues muchos hasta ese momento habían pensado que sería un misterioso shooter en tercera persona, debido a los elementos bélicos presentados previamente. Pero al ver que el juego consistiría en llevar paquetes de un lado al otro, a un porcentaje de los fans ya no les pareció tan atractivo, y el apodo de Walking Simulator hizo su aparición. Sin embargo, el interés por el juego siguió su curso, y muchos nuevos misterios surgieron de este tráiler, después de la introducción de Lea Seydoux y Lindsay Wagner al elenco del juego. Lo que hizo que el viaje de especulación continuara. Hasta su siguiente parada en el Tokyo Game Show 2018. But it looks to me like your hands are full. En donde vimos más de cerca el hombre de la máscara dorada. No, you can always tweak the rules a bit. Y su capacidad de invocar criaturas, dejando completamente claro que su papel sería antagónico. Tales imágenes nos hicieron pensar en que Death Stranding sería algo más de lo que todos estábamos esperando. Que exploraría el terreno de lo metafísico y estaría lleno de ideas descabelladas y elementos sin iguales. Y así llegamos a mayo de 2019, momento en el que ante la anunciada ausencia de Sony en el E3 de ese año,
Vimos la presentación del tráiler que reveló la fecha del lanzamiento del juego. Un tráiler realmente espectacular que nos mostró muchas de las cosas que queríamos ver y que elevó el hype hasta límites insospechados. Bridget, you're the president of Jack Shit. Pues finalmente pudimos atar algunos de los cabos que estuvieron sueltos durante mucho tiempo. Y con un vistazo más detallado de todo, por fin pudimos ver la forma definitiva del juego, junto a nuevos misterios y algunas de sus mecánicas, las cuales consistían en abrirse camino usando las herramientas que decidiéramos llevar con nosotros. Pues vimos que se podían usar escaleras para superar los obstáculos y también cuerdas de escalada. E incluso vimos que tendríamos que luchar contra una facción llamada los Homo Demons, la cual sería liderada por el hombre de la máscara dorada. Who are these assholes again? Homo Demons. Militant separatist group. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. They're extremists like the demons everywhere. Plotting in the shadows. También tuvimos el primer vistazo a las mulas, los asaltantes que siempre que pudieran, tratarían de robar nuestra carga. Y quienes en este tráiler sirvieron de ejemplo para mostrar las opciones de combate cuerpo a cuerpo de Sam. Además, confirmamos el uso del mototriciclo que habíamos visto vagamente en otro tráiler y también que la lluvia y los entes varados siempre aparecerían juntos. Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? Y por supuesto, que el bebé que Sam llevaba consigo era algo más que un instrumento que detectaba a los entes varados. Luego de mucho tiempo especulando que habrían dos planos dimensionales, cuando vimos a Sam ser atrapado por los entes varados, pensábamos que estaba siendo arrastrado hacia el plano conocido como el Hades. O por lo menos así fue como Kojima nos lo hizo creer. Pues al ver de nuevo ese escenario del segundo tráiler, casi nos habíamos convencido de que era otro plano dimensional al que caeríamos después de morir, en donde nos enfrentaríamos a este personaje del cual aparentemente deberíamos escapar cada vez. Este segmento en particular nos impresionó mucho, y para nosotros llevó las cosas a un nuevo nivel por la exhibición de tal calidad. Y a partir de aquí, vimos al resto del elenco por primera vez, y también toda clase de escenas enigmáticas, escogidas para jugar con nuestras mentes por lo extraordinarias que eran. Y por si esto no fuera suficiente, por fin se revelaron los nombres de todos los personajes. Todos tan originales y directos como solo se podría esperar de Kojima. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's
No escaping. But at least we'll have hope. Todo esto sentaba las bases de un drama tan intrincado que en muchas formas presentaba a Death Stranding como un producto audiovisual único en su género, en algo tan diferente cuyas fortalezas a posteriori serían también sus debilidades. It's so hard to form connections when you can't shake it. Poco después de la Comic-Con de San Diego y casi sin avisar, Kojima presentó un tráiler en el que nos dio más detalles sobre la condición de Hartman, un hombre que moría cada 21 minutos. Rodeado de entretenimiento que podía ser consumido en ese lapso de tiempo. All from before the Death Stranding, of course. Una curiosa muestra de la originalidad de la propuesta de Kojima, pero ciertamente no la única. I'm already dead. Casi enseguida durante la Gamescom 2019. Don't worry, Sam. También nos presentaron a Mamá, el personaje de Margaret Qualley, quien interpretaría a la madre de un bebé varado en el otro plano, que vivía confinada en un lugar específico por esta razón. What is she? She's my daughter. And I'm her mama. Otro singular personaje con el que Kojima seguía normalizando el atractivo de la ilógica. Now you know why I can't leave. Deadman, you there? Little help. También volvimos a ver a Deadman, esta vez explicando el funcionamiento y la naturaleza del bebé. Correct. A steel mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. Y para el final, nos mostraron a Sam visitando a uno de los preppers, que no era otro más que Geoff Keighley, haciendo un cameo como el fan de Ludens. Good job, man. Good job. Un prepper con el que nos mostraron cómo sería una de las muchas entregas durante el juego, con algo de humor, que terminaba con Sam cayéndose al salir, para así mostrarnos cómo debíamos calmar al bebé después de estresarlo. Y cómo devolverle el buen humor al bajar corriendo por la colina. I don't want to hear it. This is the face of our new hope. Our new America. Después, debido a una filtración, se supo que Kojima había presentado un tráiler a puerta cerrada llamado Briefing, en el que Die Hard Man y Amelie le explicaban a Sam en qué consistiría su misión si decidía aceptarla, pues aparentemente ella estaba secuestrada por Higgs y se estaba comunicando con ellos por medio de un holograma. Please, Sam. We need you. Pero a pesar de todo, esta sería una petición que Sam inicialmente rechazaría. Wait. See, it's like I'm not even here. Same as it ever was. Thank you.
Finalmente, llegó el día de la doble presentación en el Tokyo Game Show 2019. En donde el propio Kojima se encargó de mostrar 40 minutos de gameplay en los que explicó varias de las bases del juego, cómo fabricar equipo y de cómo funcionaría la Social Strand System, que consistía en dejar likes a las escaleras y estructuras que dejaran por el camino los demás. También nos mostró que algunos preppers podrían regalarnos objetos como esta armónica, que incluso puso a bailar al bebé. El segundo día del evento, Kojima lo dedicó a mostrar en detalle el cuarto privado de Sam, al cual podría regresar después de cada misión para descansar, ducharse, dormir, tomar bebidas energéticas, sacarse selfies e incluso usar el baño y convertir sus desechos en armas contra los entes varados. Y ocasionalmente, también ver cinemáticas ocultas. Todo esto dejó una impresión muy extraña en la comunidad, en parte porque la demostración se llevó a cabo en japonés para que Kojima pudiera hablar sin tener que usar un traductor, pero también porque solo unos días después aparecieron versiones subtituladas en inglés, algo que provocó una sensación de inconformidad en la audiencia occidental, que ya estaba acostumbrada a ver todo en inglés. Un detalle aparentemente pequeño que inevitablemente impactaría en el juego durante y después de su lanzamiento. Dos semanas antes de que se pusiera a la venta, el juego fue enviado a la prensa para que realizaran los análisis, y cuando fueron publicados, demostraron ser mayormente positivos por un pequeño margen. Algo que animó a Kojima a dejarse ir y a hacer uno de los trailers de lanzamiento más largos que hayamos visto, que por si fuera poco, estaba cargado de spoilers. Normalmente para nosotros no habría sido un problema, pero tras haber estado atando cabos por 3 años seguidos, ese tráiler para nosotros arruinó casi todas las sorpresas, y por ello el impacto del juego para nosotros en el canal no fue tan poderoso como habíamos esperado por tanto tiempo. Luego del día del lanzamiento, las ventas del juego, las cuales habían comenzado aparentemente bien, comenzaron a decaer estrepitosamente semana tras semana, a tal punto de que en diciembre, Death Stranding se vendía con descuento en la PlayStation Store, algo que demostraba que el juego estaba luchando para mantener el interés del público, y que tiempo después, a pesar de que Kojima dijera que había sido un éxito, él mismo se vio forzado a admitir que el juego no vendió lo que él hubiera esperado. But again, I'd like to say I'm not a prophet, because if I was, you know, I would probably have created a game that would sell more. Ahora, unos meses después de su debut en PC, el juego parece haber sido un poco mejor recibido por la comunidad en Steam, pero el estigma de lo que sucedió durante su ventana de lanzamiento sigue sintiéndose en alguna medida en el ambiente, aún a pesar de que el juego no es y nunca fue el desastre que muchos quisieron hacer creer. Pero lo que sí es cierto es que en el último tramo de su promoción, Kojima pasó de ser un creativo misterioso que mantenía todo bajo llave a prácticamente un charlatán que dijo más de lo que debía en su recta final, pues el manto de misterio que había cubierto el juego durante 3 años y que se había estado levantando poco a poco, desapareció de una manera tan abrupta que el público en general no tuvo tiempo de asimilarlo. Y por eso hasta el día de hoy, todavía hay quienes no saben de qué se trata el juego, debido a la impresión inicial que Kojima generó. Es por esta razón que aunque Kojima seguirá siendo considerado uno de los más grandes en la industria del videojuego, las declaraciones, los tweets y las decisiones que tomó en los últimos meses antes del lanzamiento
nos dejaron claro que cuando su ego se antepone a su creatividad, hasta el hype alrededor de un proyecto tan esperado, se puede volver en contra de su creador y llegar a lastimar en cierta medida su reputación, que como en el caso particular de Death Stranding, fue capaz de dejar un cráter que difícilmente el tiempo podrá borrar. And it wouldn't be possible without a Boy Scout like you, willing to make us all again. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.